Hola gente, ¿todo bien con ustedes? Soy Fifi de Fifi Artes y bienvenido de nuevo a mi canal, tu canal. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que YouTube le notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Y si ya estás en el canal, pues bienvenido a este video. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, fifi.arte en Instagram y Fifi Artes en Facebook. Y hoy les traigo un gancho para niña. Vamos a hacer un lazo decorado con los accesorios que se utiliza para el muñeco de Nieves. Y para esto vamos a estar haciendo el sombrero de nuestro muñeco de Nieves. Y para ello simplemente voy a coger un pedacito de papel y voy a hacer un rectángulo así, así, así y así. Vamos a hacer un rectángulo así, ¿ven? Así. Y simplemente le vamos a hacer una raya así abajo hasta el largo que usted quiera que llegue. Así. Y vamos a hacer otro rectángulo, pero más fino. Así. Y listo. Esto lo vamos a estar recortando en negro. Y por aquí ya lo tengo recortadito. Miren cómo me quedó. Este sombrerito lo vamos a decorar. Y para ello, si quieren, pueden hacer un rectángulo pequeñito así en foamy dorado escarchado. Y le hice un cortecito acá y otro cortecito acá. Y tengo un pedacito de foamy negro para formar como una correíta. Voy a estar entrando por uno de los cortecitos que hice. Y lo voy a pasar por el otro corte. Para que me quede así una correíta. Así de esta manera. Y con eso podemos decorar el sombrero así de nuestro, que va a ser nuestro muñeco de nieve. Eso es si lo quiere así. De lo contrario, tiene otra opción, decorarlo. Yo corté aquí unas hojitas verdes y hice unos circulitos con foamy rojo escarchado. También, como es navideño, le voy a poner esa decoración. Dos hojitas navideñas y tres circulitos rojos, formando como cerecita, algo así. Y esto lo voy a estar poniendo aquí en el sombrero. Voy a poner en una de las hojitas un poquito de silicón caliente. Y voy a ponerlo acá. Y en la otra hojita igual voy a poner silicón caliente. Aquí los circulitos lo voy a estar poniendo encima. Así. Y así ya lo voy a dejar. Miren qué bonito se ve. Vamos a dejar nuestro sombrero ya listo por acá. Y vamos a hacer nuestro lazo. El lazo lo voy a estar haciendo blanco. Esto es un foamy escarchado. Y para hacer nuestro lazo vamos a necesitar un pequeño molde. Y es muy fácil de hacer. Simplemente voy a hacer como un óvalo. Voy a hacer un óvalo así. Como un huevo o algo así más o menos. Así. Y así del tamaño que usted quiera su lazo. Y simplemente aquí le voy a estar sacando así un cuadradito. Y de este lado una pequeñita, pequeñita. Así, así. Puede hacerlo y le va a quedar bonito. Este va a ser el molde. Lo vamos a recortar. Y para hacer el otro molde vamos a hacer algo así. ¿Ven? Pueden ir haciéndolo conmigo. Y luego que lo tengamos así, simplemente aquí vamos a hacer una B.
una V. Y aquí abajo simplemente vamos a hacerle un rectangulito. Y este otro lo vamos a estar recortando también. Estos van a ser nuestros moldes. Muy fácil de hacer. Vamos a hacer este así. Ovalado. Con dos pestañitas. Una más larga que otra. Y el otro va a parecer la cola de una sirena. Después que lo tenemos así, lo vamos a recortar. Y después que lo tenemos así recortado, esta parte, que es la partecita más cortita que hicimos, la vamos a poner en el doblez. Vamos a doblar, la vamos a poner en el doblez y vamos a recortar. Igualmente esta, vamos a poner esta pestañita de lo que es el medio círculo y lo vamos a recortar así. Va a quedar unido. Ya le muestro. Y aquí voy a recortando. Y ya después que lo tengo así, ya lo abro. Y tengo esta forma de lazo. Lo mismo hice con este. Lo recorté también. Doblé el foamy. Y lo puse el papelito que hicimos. El patroncito que hicimos. Doble el foamy y me va a quedar esta forma. Ya aquí tengo el patrón. Ya después que tengo esa forma hecha, estos van a ser nuestros lazos. Simplemente voy a coger y voy a pegar el lazo del lado al revés. Voy a pegar aquí en el mismo centro con silicón. Voy a poner un poquito de silicón acá. Por aquí. Y voy a poner aquí, voy a detener hasta que se seque o enfríe, se pegue bien. Y aquí en este extremo también voy a poner silicón, así. Y lo voy a llevar aquí y voy a pegar ahí. Y ya después que lo tenemos así, ya pegadito, miren qué bonito lazo se hace. Y esto lo vamos a poner aquí encima de este. Este lo vamos a poner encima de este. Aquí de este lado donde pegamos, vamos a poner poquito de silicón. Y lo voy a poner aquí bien centradito. Así nos va quedando. Miren qué bonito se ve. Y corté así un pedacito de foamy. O de la tela que usted tenga, para ponerle aquí. Aquí simplemente busqué más o menos la medida, así al ojo, y lo fui cortando. Entonces esto lo voy a pegar aquí. Y ya después que está así pegadito, por atrás, voy a estar utilizando un ganchito, este de aquí, y le voy a poner silicón. Entonces esto lo voy a pegar aquí. Así. Y ya que lo tenemos así, miren qué lazo tan bonito. Ya así simplemente, si quieren, lo pueden dejar. Esto lo voy a decorar. Le voy a poner aquí, acá, ahí arribita, el sombrero. O aquí detrás, como usted le guste. Vamos a ponerlo por aquí. Voy a poner un poquito de silicón. Y voy a pegar aquí. Así. Y miren qué precioso lazo. Qué bonito se ve. Vamos a hacerle la naricita de el muñeco de nieve, que es otro accesorio que lleva el muñeco de nieve. Tengo aquí fieltro naranja. Voy a cortar un pedacito, una esquinita, para hacer así como un triangulito. Así, pequeñito. Solamente la esquinita le quité. Y se la quité así en esa formita como de triángulo, ¿ven?
Y eso simplemente se lo voy a estar poniendo por acá a el lazo. Voy a poner un poquito de silicón en el triangulito que acabo de cortar y lo voy a poner así. Ahí. Y listo. Y miren qué precioso queda, hermoso ese lazo, así como el muñeco de nieve. Me encantó, está muy bonito. Este lazo ustedes pueden hacerlo para vender, está fuerte. El foamy es un material que sabemos que aguanta mucho. Y nosotras mismas lo podemos hacer para vender, es tan precioso. Y si llegaron hasta este punto y no te has suscrito, pues te invito a que lo hagas, a que me sigas en mis redes sociales, fifi.artes en Instagram y fifiartes en Facebook. Y actives la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un video nuevo. Y me regales un like. Y hasta un próximo video. Bye.